ampliar el espectro de trabajo del cual considero estoy construyendo patria. Entenderán, el Frente Guasú es una asociación en principio de hombres libres que han, a través de cada movimiento, logran expresar sus ideas, su pensamiento y por sobre todo eso que anhelan para el Paraguay que todos soñamos. La patria primero, un movimiento escrito hace muy poco tiempo, ustedes también eso saben, acá por el expresidente y actual presidente del Congreso, Fernando Lugo, abre las puertas para que yo pueda estar y nosotros en conversación mediante hemos comulgado en la idea que nosotros de verdad necesitamos atender las necesidades de la gente que nos rodea. Nosotros los paraguayos creemos, y de este movimiento y del Frente Guasú, creemos que es el momento de empezar a observar al que está a nuestro lado, primero como compatriota y después como correligionario. Y también queremos dar esa visión que tenemos de nuestra bandera paraguaya, donde hasta, si se quiere, de manera matemática, los colores fueron divididos de manera equitativa. Quiere decir que nadie es más que otro. Me preguntan también con respecto a mi función política y este tema de los outsiders. Les cuento, no puedo entender el significado de outsider, puesto que hace mucho tiempo vengo comprometiéndome con el sostenimiento de la raíz de nuestra identidad nacional a través del legado de nuestros poetas y músicos que en canciones hasta este momento me han dado las razones y los elementos con los cuales yo pueda combatir ese espacio de 60 centímetros por 60 centímetros con esa intención que manifesté. Así que, bueno, yo exhorto a mis compatriotas del Departamento Central a otorgarme ese voto de confianza y, bueno, y juntos construir el departamento que, sin lugar a dudas, va a ayudar para que el país levante cabeza de una vez. Lo escuchamos. Hoy se suma un nuevo movimiento político como la Patria Primero. Y creo que su nombre lo indica todo. Aquí tenemos ciudadanos que durante su trayectoria y su vida han puesto primero a la patria. Y creo que eso va a marcar la diferencia. Por eso hoy nos congratulamos con este pequeño acto sencillo, simbólico, emblemático, pero como decimos en el Frente Guasú, hemos venido a la política y los outsiders, mi estimado Francisco, para cambiar la historia, para quedarnos y cambiar la historia, y no repetir los vicios que también dañan a la clase política paraguaya. Por eso hoy, este 23 de abril, con la sangre de aquellos patriotas que soñaron con una patria libre, soberana, sin ocupación, sin donar un milímetro del territorio nacional, hoy también decimos desde el Frente Guasú, con esta candidatura que hoy lanzamos a la gobernación de Central, que está en el corazón del país y el corazón que va a latir fuerte, muy fuerte, de patriotismo y de construir esta patria que nos merecemos a todos.